Hacemos un minuto de meditación. Eva Gabón estaba en la montaña, llama Pico y Butre en la Jaya, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana.
también todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sam gate, bodhisoha. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shim tin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Tram ri ram li shi ni de gem pa.
Chanchu pardu tani kya suchi daki chunye ki pesonam ki dola penshi sangye drupashu sangye chotan soki chonam la chanchu pardu tani kya suchi daki chunye ki pesonam ki Dola penche sangye drupasho. Sangye chotan soki chonam la chanchu partu tani kya suchi. Dagi chunye ki pesonam ki. Dola penche sangye drupasho. Tratamos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que desea alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Porque es el único medio con el cual podemos llevar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Y bueno, ayer Gesela nos decía que nosotros somos muy afortunados. Pero todavía hay más que voy a comentar el día de hoy. Y bueno, pues otra cosa que sabemos por experiencia es que las dificultades, los problemas, las situaciones no deseadas vienen constante, como una detrás de otra, como si tuviéramos agua hirviendo, que cuando el fuego está hirviendo esa agua, el agua que hace empieza a sacar burbujitas, 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 constante, no para. Pues así son las cosas no deseadas, tanto personales como a nivel colectivo que estamos viviendo, son constantes, no paran. Todos estamos pasando por situaciones de dificultades. A lo mejor, pues la única diferencia es que unos más grandes, que dificultades más graves que otros, pero nadie, ninguno, nos escapamos de experimentar situaciones no deseadas. Chingo
Por un lado, pues, es porque estamos en una época degenerada. Y aunque en el mundo estamos viendo cómo a nivel externo la tecnología, los medios externos están avanzando, están progresando, en la medida en que estos van aumentando, los fenómenos externos, su tecnología van aumentando, el apego, el enfado y demás engaños también van aumentando junto el aumento de las cosas externas. Así que, pero el hecho de que vivamos en una situación así, con problemáticas, en un mundo con problemáticas y dificultades, en una época degenerada, etc., es consecuencia únicamente de acciones erróneas. No podemos culpar a otro de las situaciones desagradables que estamos viviendo. Ya sean graves o menos graves, como hemos dicho, todos tenemos problemas. La única diferencia es que puede haber unos más graves que otros, pero todos tenemos problemas y eso significa que son la gravedad o no es de acuerdo al tipo de acción que nosotros hayamos creado. Entonces, si estamos viviendo dificultades, es consecuencia de acciones erróneas, de acciones incorrectas que nosotros creamos en el pasado. Y bueno, pues también el hecho de que cada uno de nosotros tengamos un interés por la filosofía budista también es consecuencia de algo. Y estamos interesados en el budismo porque buscamos crear una mente relajada, una mente que ante las dificultades y los problemas no se vea alterada, no se vea afectada, que pueda mantenerse bien, en un buen estado. Y claro que sí, en eso nos está ayudando o nos está dando las herramientas el budismo. También, no solo para nuestros propios problemas personales, sino también pues, en la medida en la cual podamos ayudar a otro, beneficiar a otro, tal vez incluso pues, ayudarle a eliminar sus problemas, solucionar sus problemas. Pues ¿cómo? Pues también con lo que estábamos viendo el día de ayer, que estábamos hablando de la generosidad, de dar tu cuerpo, dar tus posesiones, dar tus acciones virtuosas, es el hecho de dar también estamos de alguna manera ayudando al otro y tal vez ayudando también para que pueda eliminar esa dificultad, ese problema. Incluso aunque no demos, aunque no, a lo mejor esa persona no está abierta a escuchar un consejo, que puede ser otra manera en que podemos ayudar, hay veces que no está abierta a escuchar un consejo, entonces por el mero hecho de tener la mente, de recordarla, de pensar en esa persona, también es una manera en la cual estamos pues, beneficiando. Por eso es importante el trabajo que llevamos a cabo con nuestra mente y que ese trabajo, esos pensamientos que estamos generando, que vayan bien dirigidos, que sean pensamientos correctos. ¿Cómo lo
Massive Manguji Nim Deris, Kaja Tingsan, Zendela, Yontu Yomars, Jesus, and Doga Yonala, or the Tunji Kamiji Tonin, this Yomaduris, that the Sons to Zukanga, Chi, Samla, Samutani, Chi Kirkanga, Kangin Saya Tondala, any months to Thomas Hassan Dubians, or the Nian Telagoya, or the Regions. That Manzu Pendo Tubs, Pendo Tubs, Lamsan, Segi Yunamena. Y sabemos también que existen problemas tanto a nivel personal como a nivel social y una enorme variedad de problemas. Y todos los problemas que existen son inimaginables, incontables. Son muchos los problemas que se viven tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, hay personas que quisieran estar aquí, desean estar aquí escuchando enseñanzas, sin embargo, no han podido asistir por condiciones que se les han presentado, por ciertos problemas, por lo que sea, no han podido asistir a pesar de desear poder estar aquí. Entonces, el mero hecho de tenerlos en mente, tenerlos en cuenta y pedir por ellos, como hace un momento decía, también es una forma en la cual nosotros les estamos ayudando, les estamos favoreciendo. Por esa razón, toda esta introducción que nos dio Geshe-la es para que nos demos cuenta de cómo también nosotros, a través de nuestra oración, de nuestros pensamientos, también podemos beneficiar a todos ellos. Que no solamente que nos estamos beneficiando cada uno de nosotros al estarlo generando, al estar rezando, sí. Pero también por tenerlos en cuenta, por recordar a estas personas, también nosotros estamos beneficiándoles. Aunque el beneficio que se genera no se manifieste de manera inmediata, que no quepa duda en nosotros de que estamos beneficiando. Y por eso que recitemos las alabanzas a Tara. Or Tinashiade, Nikation Buris, Chile, Hayo, Inza, Tazupumba, you know, Telesota, well, how is your Maris? Porque hablando de esos problemas sociales que se están viviendo, ¿cuántas personas ahora mismo se encuentran sin trabajo? Solamente en España, ¿cuántas personas están en paro? Nosotros, por supuesto que no tenemos no podemos darle trabajo a todos, no está en nuestras manos. Como al igual, cuánta crisis económica se está viviendo, especialmente en España, qué problemas económicos graves se están viviendo. Y nosotros, pues no tenemos el dinero tampoco para solucionar la economía española. Sin embargo, lo que sí tenemos es nuestra oración. Y cuando ponemos nuestra mente y pedimos, y en este caso hacemos las alabanzas a Tara, pidiendo pues para que todas aquellas personas que están pasando por estas dificultades, ojalá se solucione, ojalá puedan encontrar empleo, ojalá se mejore la economía, etcétera, pues es de nuestra manera en la cual nosotros estamos colaborando también para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Y además, este tipo de oración, no hay mejor oración que esta, y en especial las alabanzas a Tara, que ayudan para que haya más prosperidad y se eliminen las dificultades. Pamadro malachacelo.
chase droma nyuma pa mo cheni kenchi lo danda ma jiden sungo jiji gesa jewale ni shuma chase toke la wakuntu kawaya ni shempese kama trompa son kananki ratu shewe ora barma chase jene jene kienki peme shaki nampake shiba soke trawe shiwa sopa tanje soyuni Chase de si se empezó, tae nampa yewa choma, malo paro chimpa tope, yewe sheki shintute. Chase tu tarahunji que dodan choke nanka gama, yinte dumpo shankinente, lupa me pago panuma, chase yasime la sao. Ludana yo waru choma, chupo rola risanata, no yi shoke dudeto. Chase chase tada peki, paro tu que ratu yo ma, yike yuke sanguinente, me padrupa sin tu bama, chase tu lejin pa chempo, duki pa wonamba yo, yuke sonu trodo dense, drago tanche malu soma, chase esconcho son esagi, so anto shenamba kema, malu choke kolo gem, Rage unke sunatruma, chasa ratu awajimpe, oye unke trewa fema, etu taray, duda jike wadusema, chasa sasi wene sona, tache gopa nupanyi, trolo jike jike hunki, popa tache nampadroma, chasa dewa buku ugin, kimpa tache shintuba, Rebe kuna opa mene, tamba shitu ura sema, chase keta rame meta, bawe trewe unane, jine kune kore kowe, rai pugi namba yoma, chase sahi ngola sagi, tigi yuke shake du, trude jense yike hunki, rimpa dopa nani gema, chase dema gema shima, nyade deshu soyu nima, Soao jata da dempe, dimpa chepo yo bañimo, chase kune korakawe, trae pugina tokema, yike supe nani kope, rimpa jun ledro bañima, chase tutaras vidampe, jugina pasa bañimo, rira mandara bajije, yeche soa yo bañima, chase la iso idampe, Ridanta se sanana ma, tarani o pelejike, duka malu parise ma, chase la iso na kiempo, la da mia siinte ma, kune kove sawajinke, sora mina ne pase, mata wajempe, cheni pola ora se, harani o tutaraji, sintun rapurini se ma, chase tenisho ne kope, Shiwe tu da 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 de ma, do da rola no ye sona, yo pa tene se muñi, sa buena quito pa di dancha se wañi shu sa shi. Pa ma droma la cha se lo, cha se droma nyu ma pa mo, che ni ke se lo da da ma, yi ke du ke sa ki se ki, ke sa ye wale ni shu. Chase toke da wakuntu, kawaya ni sebe sema, kama tropa son kananki, ratu sebe oraba. Chase jene jene keki, peme shake namba gema, shimba soke trawe shiwa, sopa tanche soyu nima. Chase desi sempe sunto, taye namba yewa choma, maru paro chimpa tope, yewe sheke shintu tema. Chase tu tarahunji que dodan choque nan kagama, jin que dumpo sanguinente, lupa me ganu banuma, chase yasime la zampa, ludana chowaru choma, chuporo la risanata, no ji choque dude toma, chase chase tada peki, paro tu que rato yoma, jike yuke sanguinente, me va chupa sin tu barma, chase tu re jin pa chempo, Duki pawa namba yoma, chuke sonu trodo dense, drago tanche maru soma, chase kontu sona sage, so antoche namba gemo, malu choke kolo yempe, rake unke sona tru,
Dua wajin pe oyin ke trewa pe ma sebara se tu taraji tu danji ke wadu se chase sahi wene sona ta shego panu bani ma troyo yende yike hunki poban ta se nambaro ma chase lai minu ugen kimba ta se shinto wa Rebe kuna opa mele tamba shito ora se ma Chase que tame me meta, bawe trewe unane ma, yine kune kore go, raye buge namba jo ma, chase sahi ngora sangi, tingi nyuke shaki du, trudu dense jike hunke, rimpado panani ke ma, chase de ma ke ma shi, nyade de su soyu ni ma, soa o da 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 dempe, dimpa che po yo ba ni ma, Chase kune kora kawe, rayi pugi nata ke ma, jike shupe nani kope, rinpa hule roma ni ma, chase kwa sani dampe, suwa la wawa ni, chase la mandara banji nje, jente sowa jo wa ni ma, chase la yisani dampe, riranta shashana nam, nupe ye jike, lupa mario parise, Chase la isona hierbo, la da mía siente ma, cune cosa da guayin, sona mira ne pase ma, chase ni ma da guayin, peche ni pola ora se ma, hara ni o tu taraji, cintura por ni se ma, chase de ni su ne cope, shiwe tu da 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 de ma, do da rola no y sona, yo batale soyo ni ma, Sawe na kito padidan chase wa ni shu sa chi. Pamado mala chase lo. Chase roma nyuma pamo. Cheni keshi lo dan rama. Jike duko sa ki segi. Kesa je wa leni chuma. Chase toke da wa kuntu. Kawa jani sepe sem. Kamadro pason kananki. Ratu shewe ora palma. Chase senye shine keki, peme shaki napa kema, shimba soke trawa shi, soba tanshi soyo nima, chase desi senpe sunto, taye nampa yewa choma, malu paro chimba tope, yewe shinki shinto tem, chase tutara hunji ke, dodan choke nanka gama, yinte dumbo sanki nente, lupa me pago pa nyuma, Chase nyasi mela sampa, luda na se waru shom, chupo rola risanata, nori shuke dude toma, chase chase tada peki, para tu que ratu yoma, jike yuke sankine, me batru ba shintu barma, chase turi jimpa chempo, duke pa wona pa yoma, chuke son otro do dense, rago tashe malu so, Chase kuntu suna saye, suan tuji namba gema, malu choku kolo yempe, raki onke suna truma, chase ratu awa yimpe, oye enke trewape, shebara se tutaraji, dudanji ke wadu sema, chase sahi kwenye sona, tache kopa nubanyi, trodo yende yike hunki, popa tanshe namba roma, Bugu ugen kimba tanshin shintu varma Rebe kuna opa mene tampa shintu ora se Chase ke ta dame meta Bawe trewe unane ma Yine kune kore gowe Rari bugi namba jo Sase sahi ngola sangi Tiki nyuke shaki druma Trodo jense jike hunki Rimpado panani gema Chase de ma que ma shi ma, nyade de si soyo ni ma. Soa o da 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 de empe, dimpa che po yo ba ni ma. Chase kune kora ka we, raye nupe na toke ma. Ike shupe na ni kope, rimpa hule ro ma ni ma. Chase turi sabi dampe, huni nampa sa wa ni. Rira mandara ba ji je, yente soa yo a ni ma. Chase la iso ni dampe. Ridanta se shana nama, tala niyo peye jike, duka malu parise. Chase la iso na yepo, la da miya shijinte ma, kune koza wa jinke, sora mira ne pase. Chase ni ma da wa jempe, che ni pola ora se ma,
Haranya tutaraji shintunja purini sema Chasa jani shone kope shiwe tutarada dema Dodaro la no yisona jopata le sabunim Sawe nakito padidan chase wani shusa Ni duda jesu duma duyune Droa chikya malupa Tehi sala gopa sho Sí que estamos en el punto de la paciencia. Entonces, hace un momento que se las estaba comentando que estamos viviendo épocas difíciles, situaciones difíciles, y a veces cuando vemos a aquel que parece tener éxito, una buena economía, juventud, belleza y todo eso, parece algo atractivo. Y lo es. Ahora hay que preguntarnos cómo es que lo consiguieron, qué han creado para conseguir ese bienestar, felicidad y belleza. Porque hace un momento que se la puso la analogía de el agua que está hirviendo y cómo esas burbujitas constantes surgen, y esos son como nuestros problemas, van surgiendo esas burbujitas, esos problemas. Pero también es verdad que nosotros vemos a personas que están, que su agua está sin burbuja alguna y que están súper relajados, felices y disfrutando. Y pues, ¿a qué se debe? ¿A que tengan, se encuentren así? Pues principalmente a la práctica de la paciencia. Es consecuencia de practicar la paciencia. Aunque los resultados que obtengamos de practicar la paciencia principalmente depende de la motivación con la cual lo estemos haciendo. Así que si practicamos la paciencia con la motivación de alcanzar la budeidad, entonces se vuelve causa para alcanzar la budeidad. Entonces, pero como esa sería la causa para alcanzar la budeidad, pero como consecuencias secundarias que trae consigo la paciencia, aunque no sea el objetivo principal, sí es verdad que trae unas consecuencias secundarias la práctica de la paciencia, como también la práctica de la generosidad, y es lo que estamos hablando, esa riqueza, esa belleza, ese éxito, es una consecuencia secundaria de la práctica de estas dos cualidades que ya hemos hablado, la de la generosidad y la paciencia. En general, cuando se habla de las seis perfecciones, dentro de esas seis perfecciones, la que es principal o más importante es la de la sabiduría, y de eso también ya hemos hablado. Entonces,
Ahora, aunque la ética, la generosidad, la paciencia son cualidades que nosotros podemos ver los resultados favorables de practicar estas, de practicar la ética, la generosidad, la paciencia. Y, por ejemplo, lo vemos en nuestra sociedad, esas cualidades. Y esas cualidades no son perfecciones, pero aunque no son perfecciones, siguen siendo unas cualidades que traen consigo consecuencias también favorables, que es lo que va a traer ese éxito, esa riqueza, prosperidad, belleza, todos los demás. Es consecuencia de estos actos, a pesar de que no sean perfecciones, practicar la ética, la generosidad, la paciencia, vemos cómo eso trae consecuencias favorables. Y eso que no estamos hablando de estas cualidades como perfecciones, pero aunque no sean perfecciones, son favorables. Por esa razón, en cada momento de nuestra vida debemos esforzarnos por cultivar ética, por cultivar generosidad, por ver que si hay que dar y podemos dar, pues dar, desarrollar esa mente que quiere dar. Y la paciencia. Todas estas son favorables que nosotros, a pesar de no ser perfecciones, el irlas cultivando en el día a día nos va a traer consecuencias favorables, nos va a llevar a que en el futuro tengamos condiciones de vidas excelentes. Y estos puntos son muy importantes y por eso me estoy deteniendo en explicarlos. No lo estoy haciendo para quitar tiempo al texto, ni mucho menos, sino que si ya hay aspectos, cualidades que ya podemos ir cultivando en nuestra vida, es necesario que nosotros los tengamos claros para que así veamos la necesidad de aplicarlos y también veamos que ya podemos irlo haciendo en nuestra vida. Por eso me detengo especialmente en ello. Como también se explica en el Lamrim. ¿O no? ¿Tú recuerdas? Solo ha dicho, como se dice en el Lamrim, ¿tú lo recuerdas? ¿Te acuerdas en el Lamrim que habla de... que habla de los ornamentos de la ética? ¿A qué se refiere con los ornamentos, los adornos de la ética? Me parece que era igual que una joya realza la belleza de una persona, pues la ética realza como cualidad mental las cualidades positivas de esa persona. Incluso hablaba también de que una persona con mucha ética no necesita perfume, cosas de este tipo. Gensha y rabodus kaisena mite tipo tan cepo chagi yo reza ane que si di tsultrim pe putapo nyamlen chena yan tabaina ta trima toye goma reza ranshin trima shimbo kagi reza ta de shuma de abra sans tambo de toz reza. El segundo, el del olor, lo has explicado muy bien. El de la joya se ha quedado... No, genjete, sirum genjete. Me sobo chungyu chigitana la con zeta yo yungu yores.
Una joya común y corriente no le queda a cualquier persona. Si es una persona bajita, si se pone un arete de estos largos, pues no se le va a ver muy bonito, porque tiene que ir de acuerdo a la fisonomía de la persona. Y si una persona es muy alta o con unas orejas muy grandes y se pone un pendiente pequeñito, pues no le va a adornar mucho, no le va a quedar bien. Entonces, las joyas cotidianas tienen que ir más o menos a la estructura de la persona para que se vea bonito o no, porque incluso aunque la traiga puesta, si no le queda, no se le va a ver bonito. Sin embargo, la ética es el adorno que le va bien a todos. Le queda perfectamente tanto a los bajitos como a los altos, como a los que no tienen pelo, como a los que sí tienen pelo. A todos les adorna por igual y a todos les adorna. Es un adorno que le queda bien a todos. Entonces, a una persona bajita que tenga cultiva la ética, pues va a ser un adorno. Al igual que una persona alta que cultiva la ética, es un adorno. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que lo ven, no quiere decir que todos, pero aquellos que lo perciben, lo ven como alguien, una persona que es atractiva, bonita, que lleva algo que es bonito en sí, y eso es la ética. Por eso se dice, la ética es una joya que adorna a todos y embellece a todos. ¿Quién la cultiva? Por eso es una manera de ver la importancia que tiene el cultivar la ética. También ni humor la vez y la será sumidos me será sumidos sometemos ayer antes de acabar la clase dijo que si la pues no les voy a hablar de los defectos o desventajas del enfado, porque si no, capaz que no duermen bien. Pero luego, cuando leyó el texto, se dio cuenta que tampoco son, es decir, no está enunciando todos los defectos, sino simplemente es un resumen de ello. Así que, de todos modos, sí vamos a dormir bien sabiéndolo. No había ningún problema que los explicar, o que se mencionara, porque menciona solo poquitos el comentario y... En general, cuando hablamos de las desventajas del enfado, hay de dos tipos: las desventajas que podemos ver y aquellas que no podemos ver. Poniendo todo resumido, aquellas desventajas del enfado que no podemos ver son aquellas de las vidas futuras. Como el enfado en la vida futura va a traer sufrimiento y dificultades, y eso nosotros pues no lo podemos ver, pero son consecuencias del enfado que no vemos. Pero una de las desventajas del enfado que sí que podemos ver con nuestros propios ojos es cuando una persona se enfada, ¿cómo se pone? Su cara se transforma, se pone rojo, toma un aspecto desagradable. Y no solo eso, esa misma persona la está pasando mal, se siente mal, y ese malestar, esa infelicidad la está contagiando también con los demás. Y eso sí que lo podemos ver.
mi ni ta tana. Mi shi ji xiat. Control, ajá. Entonces también, por ejemplo, el que una persona sea castigada o sea si castigada o golpeada también es consecuencia del enfado. Da cuando ni me ni cuando trabo ondo sona nada ni tonjus ni te onga nada shungures te onga se tundure shungures no sonu nyamba shungures ni da de madove ni me diri roba si ni nyawa tonga so ni me taya shings no la bade ni chanju sim rumbuja nyamba shungures cuando onga oda ni cuando ondo sona kese chuba Dice, hablando de las desventajas del enfado, cuando nos dejamos llevar por el enfado, por la fuerza del enfado, eso trae como consecuencia enfermedades. El enfado nos lleva a enfermarnos de diferentes tipos, enfermedades de diferentes tipos, y eso que va a producir, pues que también acorta nuestra vida y está destruyendo todos los méritos, todas las virtudes que hemos acumulado, las está degenerando, esto por la fuerza del enfado. Y esto sí que son consecuencias negativas del enfado que sí que podemos ver. Ahora, de las que no podemos ver, pues es una vez que morimos, entonces por haber cultivado el enfado, por haber generado enfado, entonces caemos en un renacimiento inferior donde vamos a experimentar sufrimiento ilimitado. Además, por si fuera poco, además por haber generado enfado, esa joya de la mente de la bodhicitta se degenera. Por dejarnos llevar por el enfado, el adiestramiento de las para cultivar la conducta de los bodhisattvas se pierde, se degenera también. Y entonces es necesario, precisamente por eso es necesario, cultivar la paciencia para que entonces seamos capaces de cultivar aquello que nos lleve a alcanzar el estado de un Buda. Sí. Además, aquella se dice, no hay que generar enfado incluso aquellos que nos han provocado daño o que nos hacen daño, ni tampoco ante las dificultades o el sufrimiento. Entonces,
porque enfadarnos con aquel que nos ha provocado algún daño no nos va a llevar a ningún lado. ¿Y cómo entonces? Y por eso dice, no generar enfado, sino al contrario, generar la fuerza de la compasión ante aquello. Eso es como los eruditos trabajan, generan esa compasión y entonces no cultivan, no crean enfado, incluso ante aquellos que les han dañado. Y dice, ¿cómo cultivar esa compasión? Porque en las estrofas que estábamos viendo, en la estrofa dice, incluso cuando aquellos que te están haciendo daño, incluso aunque te mataran, que podría ser el peor daño que te hacen, no generar enfado con ellos. ¿Por qué? ¿Cómo crearíamos esa mente que impide enfadarse contra ellos que te hacen daño? Y aquí dicen, os voy a poner un ejemplo. Es como si una madre que por ciertas circunstancias enloquece, pierde el sentido, enloquece totalmente y empieza a hacer daño incluso a aquellos que son cercanos a ella, incluso a aquellos que de normal la ayudan. Si esta persona, si esta señora no estuviera bien en sus facultades, pues no crearía ese daño a esas personas que están llegadas a él, porque son personas que le están beneficiando. Pero como está enloquecida, entonces pierde el sentido y entonces daña incluso a aquellos que son cercanos a ella, aquellos que la están beneficiando. Y dice el texto, incluso hasta su propio hijo le empieza a decir palabras de amenaza, etc. Pero no genera enfado. ¿Por qué? Porque el hijo se da cuenta de que su madre no está bien, está loca, ha perdido el sentido y entonces reconoce que su madre pues tiene esa enfermedad, esa locura, esa enfermedad, esa negatividad y entonces no genera enfado y lo que está generando es movido por la compasión, busca la manera en la cual pueda ayudar a esa madre sin nunca caer en el enfado. Entonces, para aquellos que buscan cultivar el vehículo Mahayana, pues tienen que pensarlo de esa manera, verlo de esa manera. Y también esto es lo que esta estrofa que acabo de leer viene de un texto de Lobon Pawo. Y también continúa diciendo el texto más cosas, diciendo que aquel ser que nos daña, verlo como entonces aquel ser que nos daña, verlo como si fuera nuestra propia madre, como siguiendo esa analogía, como si fuera nuestra propia madre que está afectado por los demonios de los engaños, que
que está dominada por los demonios de los engaños, que no, no lo está controlando su comportamiento negativo, y entonces, ¿por qué me voy a enfadar con la persona cuando en realidad está dominada, esa persona está dominada por el engaño del enfado? Al contrario, debería sentir y cultivar compasión por esa persona. Entonces, es necesario esforzarme en el método que trata de ver a esos seres como si fuera mi propia madre, que está dominada por los engaños, y yo esforzarme para buscar el método que le ayude a liberarse de ese demonio del engaño que ahora le está afectando. Yandi taki da la noche tuner chuedi taki no. Y también dice, además, tanto el daño o el sufrimiento provocado anterior, el daño que alguno me puede provocar o el sufrimiento que estoy experimentando, tengo que recordar que si lo estoy viviendo, ese daño, ese sufrimiento, es únicamente consecuencia de mis acciones negativas que yo hice en el pasado. Si estoy en esta situación, si estoy en este sufrimiento, es porque yo mismo creé una acción negativa y esta es consecuencia de mi acción negativa creada en el pasado. Así que con más razón yo debo de cultivar la paciencia ante esa situación. Y eso me debe de llevar a generar una determinación de decir, por esa razón debo yo todavía con más fuerza de trabajar para alcanzar rápidamente el estado de la budidad completa y suprema. Y sí. Bueno, y entonces también dice, también otro aspecto que podemos utilizar ante aquellas situaciones de daño que estamos recibiendo, ver a aquella persona que nos está haciendo daño, que nos está alterando, verla como generar la apariencia de que esa persona es como si fuera una emanación de mi propio maestro, una emanación de mi guía espiritual, o una emanación de alguien que me está ayudando para que yo pueda superar la prueba de practicar la paciencia. Pero yo sé que esta parte puede ser difícil. Pero bonito suena, ¿o no? Nuestras prácticas no nos las ponen fácil, ¿verdad? Y también pues esto le lleva a recordar lo que dice el gran bodhisattva Tongme Sampo. Dice, mientras nosotros, cuando alguien nos hace un daño, si nosotros le estamos dando vueltas y lo estamos pensando mal, lo que nos ha hecho, me ha hecho esto, aquello, y aquello, porque esto, y buscamos más razones que justifiquen que era injusto, que lo que me está haciendo, lo que sea, entre más lo estamos dándole vueltas, más lo estamos pensando, hizo esto, 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 lo único que provocamos es que ese enfado que llevamos empiece a coger más fuerza y empiece a ir creciendo y creciendo y aumentando. Y ahí, el único que se está haciendo daño es uno mismo, nadie más.
a la otra persona no le afecta en nada. Así que más que estar cultivando el enfado, pensando todo lo que sucedió, sucedió y dándole vuelta, mejor detenerlo cultivando el amor, cultivando la compasión. Eso es lo que hacen los bodhisattvas. Los bodhisattvas actúan así. Dejan a un lado lo que sucedió y empiezan a cultivar amor y compasión. Así que, conclusión, si somos una persona que se enfada con mucha facilidad, pues después de estar escuchando acerca de la perfección de la paciencia, no digo que no se enfaden, pero por lo menos que les dure un poquito menos el enfado. En la medida, cuando ya vemos que nos dura menos, por lo menos, o no es tan seguido, significa que nuestra práctica en relación a la paciencia está comenzando. Hablando de la ética, cuando hemos escuchado de la ética, si somos una persona pues, que miente muchísimo, pues ya por estar escuchando de la ética, pues el hecho de mentir un poquito menos de lo habitual significa que ya estamos abriendo la puerta para empezar a practicar la ética. Y bueno, en general, lo que el Bodhisattva, el gran Bodhisattva Shantideva nos habla de cómo cultivar esta paciencia, y es muy beneficioso también lo que dice. Si, por ejemplo, una persona a otra persona la golpea con un palo y la golpea en la cabeza o en el brazo o en las piernas o en alguna parte del cuerpo. ¿Qué va a suceder? Pues aquella persona que, a la que le han golpeado se va a enfadar. ¿Por qué se va a enfadar? ¿Cuál es lo que le enfada? El dolor que le ha provocado ese golpe. Pero si lo que ha molestado y lo que ha alterado ha sido el dolor producido por el golpe, ¿para qué enfadarse con la persona? Si lo que te ha dolido es el contacto de ese palo con tu cuerpo, entonces si hay que enfadarse con el que ha provocado el dolor, es con el palo, no con la persona. Pero si contestamos, pero si el palo no se mueve solo, el palo no tiene voluntad, fue una persona que coge el palo y que empieza a controlar ese palo y por eso al golpearme me dolió y por eso debería de enfadarme con la persona porque es el que ha controlado el palo, porque el palo no tiene voluntad y es el que cogió el palo y me golpeó. Sí, y entonces dice Shantideva, pues si esa es tu razón para justificar el enfado, entonces no deberías tampoco enfadarte con la persona, porque la persona tampoco tiene la voluntad, está dominada, está controlada por el enfado. Y es la fuerza del enfado la que ha dominado a esa persona y llevado a actuar así. Así que si vamos a enfadarnos con algo, pues sería el enfado. Entonces, de esta manera, Shantideva nos está guiando para que podamos ir cultivando la paciencia. Y hay una explicación extensa que nos está dando para cultivar paciencia. Sí,
Es que me decía Gisela, voy a explicar lo que dicen de los nueve. Y le digo, ¿dónde están los de los nueve? En la estrofa raíz. Y entonces yo lo estoy leyendo en español y digo, pues no lo encuentro, por eso lo tuve que buscar en tibetano. Y le digo, ah, es verdad, aquí dice los nueve, habla de los nueve. Y le dije yo, pero no está en español. Y dice, ah, pues si no está, pues no lo explico. Aprovecho y me salgo. Pues dice, es que si estaban así, y esos nueve, porque ¿de dónde han salido esos nueve? Pero como no está escrito... As good, Zidane, Cabazo, Sumzuma, Dani, you said this. Sum, get a shed down, vale, vale. Vale, pero lo voy a explicar. Los nueve que se están mencionando se puede explicar de dos maneras, o hay dos explicaciones. Dovala sum, solo sum, sumil sums, in a good stage. Voy a traducir del tibetano directo. Dice, es la primera línea que dice en tibetano Kansum Kieguma Malu. Esta es la línea que dice los nueve renacimientos de los tres reinos. Que luego dice, si todos ellos se enfadaron con nosotros. Entonces, la cuestión que está explicando Gisela son los nueve renacimientos. ¿A qué se refiere? Hay dos explicaciones. Una explicación dice, pues porque en el reino del deseo son tres, en el reino de la forma son tres, y en el reino de sin forma son tres. Son tres tipos de acciones. Es decir, sabemos que según la intensidad de esa acción, acción que es pequeña, mediana o superior, y de acuerdo a ese tipo de acción pequeña, mediana y superior, te lleva a un renacimiento. Por eso se le llaman, menciona aquí, los nueve renacimientos. Pero también... hay otra explicación que dice, en el samsara nosotros hemos estado dando vueltas y vueltas, quiere decir, renaciendo una y otra vez. Y entonces cuando dicen los nueve renacimientos no se refiere a un número en específico, sino es simplemente marcar que todos aquellos que están una y otra vez renaciendo dentro del samsara. Y entonces, ahora sí voy a explicar lo que son los diferentes tipos de paciencia, que de ahí salió una pregunta. Luego me caga de esa del sobre su marda. Sí. Y me tonce con mujeres.
Y bueno, vamos a explicar. El primero está muy claro, que dice la paciencia de no darle importancia a aquel ser que nos hace daño. Es decir, la paciencia ante aquel que provoca daño. Y cuando hablamos de provocar daño, no necesariamente es a nosotros. A veces también es porque le hizo daño o le dijo algo a mi familia, a mis amigos, a mi país, a mi grupo, sociedad, etc. Justificamos mucho y decimos, ah, hizo daño y por eso me enfado. Entonces, es ante aquella persona que ha provocado daño a ti o a otros, generar paciencia, cultivar la paciencia. Y aquí hay algo que también hay que tomar en cuenta. Aquella persona que se queda callada, que es un poco cobarde, no dice nada, le dicen cosas o hacen cosas a otros, no dice nada, se queda callado, no significa que tenga paciencia. ¿Ah? Tungnen tangnen suba siya tini, ta kisan siya tungnen tunzu pe siya nukur riz, chiyo tunda tungnen gomya. Inda mi naza meni tungnen gomya ni ta tungnen tangnen suba siya riga marde, ina ya susu naza di nemni, tando simjiye gangen di limbo siya osa tunzu kama tungnen tangnen suba riz. La paciencia de tomar el sufrimiento se refiere a que, y ahí está muy relacionado con la práctica del dar y tomar, porque cuando nosotros padecemos un sufrimiento, como puede ser una enfermedad, es sobrellevar bien esa enfermedad. ¿Cómo? Relacionándolo con el tonel sería, pues así como yo la estoy pasando mal, así como yo tengo estos padecimientos, pues así también hay muchos seres que están pasando por una situación similar. Y entonces, ojalá pueda tomar toda esa enfermedad, ese sufrimiento, esos padecimientos de esos seres y que maduren en mí, y así ellos se vean libres de esos padecimientos, de esa enfermedad. Entonces, el hecho de que pedir que madure en mí, que caiga en mí, todo ello, es una manera también en la cual estamos generando esa paciencia ante el sufrimiento. Nos está ayudando a sobrellevar bien los sufrimientos que padecemos. Mm-hmm. Tanto va, tú le dices, te vas a decir, no, 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 no. Y para aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Bodh Gaya, Bodh Gaya, todo aquel que va a Bodh Gaya no va a Bodh Gaya para descansar y relajarse, eso está claro. Vemos, por ejemplo, en Bodh Gaya, que hay muchas personas que están que las vemos y que llevan en la frente unas heriditas, como unos moretones. También en las rodillas llevan moretones. ¿Y de qué es lo que pasa? Pues que están haciendo postraciones. Están haciendo muchas, muchas postraciones y a pesar del dolor físico que les puede causar, a pesar de las pequeñas heridas que puedan tener en la frente y en las rodillas, ellos siguen haciendo esa práctica a pesar del dolor, de las dificultades, y eso es paciencia del sufrimiento, de tomar el sufrimiento. Como también, por ejemplo, aquí, cuando se hace la práctica del ñuñe. Digues la dichola ñese en quisopa. Entonces, también cuando se hace la práctica del ñuñe, que eso, los que lo han hecho, pues lo sabrán, los sacrificios que eso requiere, el malestar que eso produce, el sufrimiento por el cual uno también pues está pasando. Y el hecho de hacerlo, pero también hay que marcar algo, hay que hacerlo con gusto, disfrutándolo también pues de esas dificultades a las cuales se están presentando por estar haciendo el ñuñe. Y eso es parte también de esa paciencia, de ser capaz de tomar el sufrimiento, de soportar el sufrimiento. O como también... ¿Potowa es un sonar? ¿Potowa? ¿Chale? ¿Potowa? ¿Potowa? ¿Potowa?
Y bueno, es decir, todas aquellas dificultades que somos capaces de sobrellevar por llevar a cabo esa práctica espiritual. Y aquí Gisela nos va a contar una historia pequeñita. Es sobre un discípulo suyo que en su momento estaba en el monasterio y por eso le estaba dando clase, pero en su momento este discípulo pues regresó a su lugar origen, que era en Spiti. Y bueno, y pasaron cerca de 20 años antes de volverse a encontrar, porque recuerden que se regresó a su país, a su lugar de origen, y entonces pasaron 20 años hasta que lo encontró, hasta que se encontraron de nuevo. Que fue el año pasado. Y pues, y el año pasado se encontró con él y ya lo encontró todo gordo, negro y con, bueno, moreno, y con, y le había salido una en la frente le había salido un callo, pero no era cualquier tipo de callo, parecía cuerno, porque incluso tenía estaba así de largo la protuberancia. No era cualquier cosita, no podía pasar desapercibido, era una cosa enorme y además voluptuosa la que le había salido. De hecho, Geshe-la dice que cuando lo vio no lo reconoció de nada. Fue el otro que dice, oiga, Geshe-la, que soy yo, fulanito, no se acuerda de mí. Fue cuando lo reconoció. Y bueno, pues se encontró con él y claro, eres tan novia la protuberancia, esa cosa, ese callo tan grande que tiene, que le dijo, ¿y a ti qué te pasó? Y entonces él le dijo, bueno, lo que sucedió es que cuando él estaba en el monasterio, pero no estaba estudiando bien, no estaba poniendo interés y por eso se fue. Entonces él dice, dejar el monasterio, el no haber escuchado los consejos de Geshe-la, pues cuando llegué a mi casa, mi lugar de origen, pues me di cuenta de lo que había hecho y me arrepentí mucho de no haber seguido sus consejos y de no haber sido capaz de mantenerme como monje ahí en el monasterio. Y me arrepentí tanto que por eso siempre está constantemente haciendo postraciones. Ya hasta perdió la cuenta de los 100 miles de postraciones que ha hecho. Así que son muchísimas. Así que al final a lo mejor pues también fue de su beneficio el que pudiera transformar esa situación y crear de ello algo muy virtuoso como constantemente hacer postraciones. Y ahora un chismecillo. La conversación estaban hablando y le dice, ¿y qué tal? ¿Cuántos hijos tienes? Y él le contó, pues tengo un hijo y una hija. Lo normal es que el hijo se vaya de monje. Entonces le dice, ¿vas a meter al hijo de monje? Y dice, no, al hijo me lo quedo yo y mando a la chica de monja. Sí, así que... ahora pasamos al chola, repare. Ahora pasamos a la paciencia ante el Dharma. Si lo queremos poner en palabras muy sencillas, es esfuerzo gozoso.
Es decir, cuando nosotros, por la práctica espiritual, por poner en práctica las enseñanzas, nos esforzamos y lo hacemos, eso es también paciencia ante el Dharma. Así que vamos ya a la siguiente, que es el esfuerzo gozoso. Y está el esfuerzo gozoso o entusiasmo, está en la estrofa 104 que dice: aunque tenga que permanecer durante un océano de eones en los abrasadores infiernos de Avinci, por el bienestar de incluso un solo ser, solicito tus bendiciones para completar la perfección del entusiasmo y para que con una compasión incansable me esfuerce por alcanzar la suprema iluminación. Aquí dice, la estrofa dice, incluso por un solo ser, de los incontables números, incluso por un solo ser que si tengo que renacer en los reinos inferiores, donde sea que tenga que renacer, lo que tenga que padecer para trabajar en beneficio de un solo ser, que yo sea capaz de hacerlo. Sin arrepentimiento alguno. Yo creo que en sí mismo la estrofa está muy clara, se entiende bien. Ahora, si nosotros queremos definirlo, lo que es el esfuerzo gozoso o entusiasmo, se refiere a disfrutar de crear acciones virtuosas. Es lo que dice Shantideva, así lo define. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esta parte? ¿Cómo Shantideva define el esfuerzo gozoso? Que si lo recuerdan, sí, yo ya lo he dicho, si lo recuerdan. Sí. Sí, recuerdan cuando estuve explicando esa parte. Sí. Entonces, la definición. ¿Cuál es la definición? Hombre, si recuerdas la estrofa en donde aparece más o menos lo que dice, o por lo menos a qué se refiere. Lo ha comentado Paloma, la definición es esa, ¿no? El deleitarse en la práctica de la virtud. ¿Qué va a probar? ¿Qué va a rezar? Y la perfección del esfuerzo gozoso lo encontramos en aquellos que han alcanzado, en la mente de aquellos que han alcanzado la cuarta tierra. Y si nosotros queremos dividir al esfuerzo gozoso, lo podemos dividir en tres, que es el esfuerzo gozoso de la armadura, o que es como la armadura. El número dos es el esfuerzo gozoso de cultivar o acumular virtud. Y el número tres es el esfuerzo gozoso de alegrarse en el trabajo de
que se realiza por los seres, que en sí mismo es cultivar esas acciones virtuosas. También se puede hablar de, también se puede dividir el esfuerzo gozoso en cinco. Estoy a punto de preguntarle a José. Mejor que no. También se habla de cinco tipos de esfuerzo gozoso. Uno de ellos se llama el esfuerzo que es como la armadura. El esfuerzo que es como la armadura, y yo siempre, dice que siempre pongo el ejemplo de venir al centro, parece que estoy haciendo publicidad, así que voy a hablar de otro. Entonces, cuando uno va a un lugar, por ejemplo, vas a un lugar a hacer algo virtuoso, algo bueno, ya desde que te estás preparando para irte, ya cuando te estás vistiendo, preparando tus cosas para salir e irte a ese lugar donde vas a hacer esa cosa virtuosa, ya desde ahí es esfuerzo gozoso y es el esfuerzo de la armadura. Lo gané tener san yimala nyu nye de gi na ta tara ya ma bu yo ne ya ko je zu du res nye gi ji re mundo. Si por ejemplo fuera el caso de que los domingos son el día para dormir, para estar ahí echado y descansando, pues el hecho de decir, oh, este domingo toca enseñanzas, pues este domingo me voy a levantar temprano, me voy a duchar, me voy a vestir, me voy a venir al centro. Es decir, eso es el esfuerzo como la armadura. Hacer ese, bueno, este domingo voy a escuchar enseñanzas, así que en vez de dormir me voy a levantar. Eso es el esfuerzo como la armadura. Y luego está Chue. Entonces, luego está el esfuerzo gozoso que es de aplicación, de que se aplica. Y el esfuerzo de la aplicación de la se refiere a hay de dos tipos. Por un lado, el de hacerlo siempre, y por otro lado, el de ocupar, ¿qué se la di? Ocupar Shen. Y el de. El de. Sí. Entonces, el de hacerlo siempre y el de respeto. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, el de hacerlo siempre es una acción virtuosa que tú eres constante en ella, que siempre la estás haciendo. Y el respeto sería, pues, hacerla con esa reverencia, con ese respeto, viendo que es algo importante y hacerlo respetuosamente. Y pone aquí un ejemplo. Si los boles, por ejemplo, que se ponen en el altar,
ponerlo todos los días es parte de ese esfuerzo de hacerlo siempre. Todos los días poner los boles. También cuando se ponen los boles, uno se quita los zapatos para entrar a la gompa, se viste bien, en realidad uno tendría que estar bien vestido. En el caso de los monjes, se ponen el zen, se lo ponen adecuadamente, y es así cuando empiezan a hacer los ofrecimientos de los boles. Empiezan a rellenarlos con agua. En nuestro caso, el estar bien vestidos, bien presentados y ofrecerlos es muestra, ya el quitarnos los zapatos es muestra de respetar el lugar, el vestirnos apropiadamente, estar bien presentables y hacerlo es también el estar bien presentable es parte de ver en eso, en ver en ello algo importante, algo sagrado. Estamos enfrente de Buda, enfrente de todos ellos, estamos haciendo los ofrecimientos y es una muestra de respeto a lo que estamos haciendo. Entonces, dejando aquí lo de siempre y lo de respeto, nos tomamos un té. Porque yo sí me toca regalar en cine de Jempa de Sanje sin tu mi te guay, yo con Nanta sin la chopar. Rana manda la camilla tallar.